Bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo vídeo de Nomad School. En este vídeo te quiero explicar una técnica muy rápida y sencilla para crear bordes perfectos en cualquiera de tus modelos. Podemos crear algo así de rápido y sencillo. ¿Cómo veis? Simplemente arrastrando el pincel. Bordes ideales, ¿vale? Os voy a explicar cómo es. La herramienta que tiene Nomad School por defecto para hacer esto es esta que veis aquí, Planar, ¿vale? De normal, alguna vez hemos intentado usar Flatten, pero pasan cosas como esta, los bordes son irregulares, no nos deja un borde perfecto y cuanto más pasamos, peor queda. Así que esta herramienta que ya tenemos en Nomad se llama Planar. Tiene una configuración diferente y tendremos que cambiar simplemente un par de cosas para que funcione a la perfección. En primer lugar, en los ajustes de la herramienta Planar hay que desactivar el Lock Plate Direction, ¿vale? Esto normalmente lo tendrás activado o puede que incluso los dos. Y es que tenerlos todos desactivados. En segundo lugar, en el panel de brocha, en la presión, le desactivamos el radio y la intensidad. Así como está y ya no tenemos que tocar nada más. Si quieres bajar esto puedes hacerlo, pero no va a influir mucho, y simplemente con esos cambios ya podemos usar la herramienta, ponernos en los bordes que queremos y deslizar. ¿Veis? Lo hace. Si queremos que el bisel sea más grueso, simplemente hacemos una pasada otra vez cerca del borde y nos lo hace más grueso, ¿vale? ¿Veis? Lo hace más grueso cada vez que paso por él, pero lo mantiene liso. Además, esto también funciona en formas curvas, como cilindros o cualquier otra forma que tengáis, ¿vale? Simplemente lo mismo, como ya hemos cambiado los ajustes, lo aplicamos al cilindro y actúa perfecto. Se adapta a la curva. Si además le aplicamos la simetría radial, ¿vale? Pues podemos ver cómo nos cuesta súper poco hacer el círculo perfecto. Queda ideal y genial en un momento. Además podemos seguir repasando los demás vértices y darle exactamente la inclinación y el borde que queremos. Y eso simplemente en cuestión de segundos. Otra cosa que me he dado cuenta que funciona muy bien con esta herramienta es que el radio de nuestro pincel sea bastante grande. La intensidad puede ser media alta, sí, ¿vale? Pero el pincel bastante grande actúa mejor que si es pequeño, ¿vale? Como que tiene más datos para poder crear ese bisel perfecto. Si en tu escena tu pincel no puedes hacerlo más grande, puedes venir aquí al panel de trazo, ¿vale? Y desactivar World Space Radius o el radio de lo que es la escena, ¿vale? Si os fijáis, si lo tengo activado, ese es el máximo, y si lo desactivo me permite un rango mayor. Así que dependiendo de tu escena puedes activarlo o desactivarlo y con eso te permitirá tener un trazo mucho mejor. Además, si quieres puedes duplicar la herramienta Planar, clonarla, darle otro nombre, por ejemplo bisel, y le puedes dar a guardar y así tendrás esa herramienta con los ajustes que hemos hecho, y la anterior podrá revertir los ajustes originales y no pasa nada. Esa siempre tendremos los ajustes ideales para hacer nuestro bisel. Espero que os haya gustado, que os sea útil, que la podáis usar en vuestros proyectos y nos vemos en el siguiente vídeo. Dale like si te ha gustado, compártelo y suscríbete al canal porque vienen más cosas. Espero que os gusten. Un saludo.